Buenas noches, don Maximiliano. Buenas noches, señor licenciado. Pase usted. En la biblioteca estaremos mejor, don Esteban. Por voluntad expresa del difunto don Fernando, hoy es el día señalado para la lectura del testamento. Sí, sí, licenciado, lo tenía muy presente. Mi sobrina Mercedes y mi cuñada no tardarán en bajar. ¿Sigue la señorita Mercedes tan afectada como en los primeros días? Igual, no hay nada que le consuele. Amaba y obedecía ciegamente a su padre. ¿Ciegamente? Ciegamente. Y tanto que aún después de muerto sería capaz de seguir obedeciéndole. Entonces tenemos en nuestras manos una magnífica solución, creo yo. No comprendo sus palabras, licenciado. Hablemos claro. Eso es lo que estoy esperando desde que me trajo usted tan sigilosamente a esta habitación. ¿Qué pretende usted de mí? Pedirle que me informe respecto a una de las cláusulas que hay en el testamento. La que se refiere a la posibilidad de que la herencia de don Fernando recaiga en usted, ¿verdad? Sí. Tiene usted enfrente el testamento, don Maximiliano, abierto precisamente en la página que le interesa. Instituyo heredero universal de mis bienes, con las excepciones que en las siguientes cláusulas expongo, a mi hija única Mercedes Miraflores, quien deberá contraer matrimonio antes de cumplir los 21 años de edad. En el caso de que mi hija no llene este requisito en el tiempo ordenado, pasará todo el legado a manos de mi hermano don Maximiliano Miraflores, quien a su vez deberá contraer matrimonio antes de entrar en posesión de mi fortuna. Un poco excéntrico, ¿verdad? Pero muy justificado, si recuerda usted la preocupación de don Fernando porque no se extinguiese la estirpe de los Miraflores. Y no se extinguirá. Mi sobrina Mercedes se casará con cualquier hombre con tal de cumplir la voluntad de su padre. Salvo el caso de que algo superior a su voluntad se lo impida. ¿En qué forma? Separando a su sobrina Mercedes durante el año que le falta para cumplir su mayor edad de todo posible contacto con los hombres. ¿Y los medios? Al alcance de su mano. Si mal no recuerdo, usted preside el patronato de una institución femenina de características muy especiales. Una especie de reformatorio para señoritas de carácter difícil. Sí. El internado femenino de readaptación. Un lugar con algo de cárcel donde su voluntad es ley. Avise a la directora que la próxima pupila será la señorita Miraflores y yo me encargo de lo demás. ¿A qué precio? De eso hablaremos después. Este peinado no se ajusta al reglamento. Bueno, sí, internado femenino de readaptación. ¿Con quién desea hablar? ¿De parte de quién? Sí, señor Miraflores. Un momentito. Don Maximiliano Miraflores. Es muy urgente. Continúe la inspección en el dormitorio. Enseguida, señorita directora. Qué extraño que el señor Miraflores hable a estas horas. A sus órdenes, señor Miraflores. Diga usted. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Lo que usted ordene, señor. A la hora que usted quiera, señor. Cuando usted guste, señor. El caso más difícil y delicado. Nuestra próxima interna será la señorita Mercedes Miraflores. Instituyo heredera universal de mis bienes, con las excepciones que en las siguientes cláusulas expongo, a mi hija única Mercedes Miraflores, quien deberá permanecer en el internado femenino de readaptación hasta cumplir los 21 años de su edad.
¿Por qué tiene que ir mi sobrina a ese internado? Ignoro el por qué, pero la señorita Mercedes está en libertad de acatar o no la voluntad póstuma de su padre. La voluntad de mi padre seguirá normando mis actos, don Esteban. Mañana mismo entraré a ese internado. Muy bien hecho, sobrina. Sus motivos tendría mi pobre hermano para dictar una disposición de esa naturaleza. Pero si te vas tú, Merceditas, ¿con quién voy a platicar yo sola en esta casa, tan lejos de la ciudad y sin un solo criado? Los criados se van porque les hablas demasiado, tía. ¿Y para qué sirven los criados sino para platicar? Pues ahora tendrás que resignarte a platicar sola. Eso sí que no. Tendrás que permitir que alguien me acompañe en esta casa. Si usted puede hacer aquí lo que le dé la gana. Esta casa le pertenece por legado de don Fernando a su favor. ¡Ay, el santo de mi cuñado! Si es así, Merceditas, me resignaré a esperar tu regreso. Gracias, tía. ¿Alguna otra cosa, don Esteban? Solamente una pequeña formalidad. Que me firme esta carta declarando que entra al internado por su propia voluntad. Muchas gracias. Buenas noches, tío. Buenas noches, Merceditas. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, señorita Mercedes. Hasta mañana, tía. No, no. Me iré contigo para que platiquemos un ratito. Ahora no tengo ninguna novela que leer. Bien, pero un ratito nada más. Todo salió a pedir de boca, don Maximiliano. Sí, pero hay algo que me preocupa. ¿Qué cosa? Si se presentara el caso de que Mercedes, desesperada del encierro, quisiera salir del internado antes de cumplir la mayor edad. Lo tengo previsto. Fírmeme usted aquí el nombramiento del doctor Mata Lozano como inspector especial del internado y él se encargará de impedirlo. Ya está. ¡Magnífico! Todo salió a pedir de boca. Solamente nos resta que nos acompañe la misma suerte que hasta ahora. Buenos días, joven. Buenos días. Very good morning, señora. Señorita, aunque se tarde más. Oye. Bueno, usted dispense. Hay cosas que no se camuflajean a la primera. Pero una señorita tan señora como usted merecería ser señorita, señora. ¿Y desde cuándo está usted casada? Acabo de darle a entender que soy soltera. Orejas, dispense, ¿sabe que esta chompeta me falla un poquitín? ¿Y su guaypo, cómo está su marido? ¿Cuál marido? Enanitos, póngase en orden de veras. Pues si usted no tiene marido ni yo tampoco, pues cambiemos la hoja. Hablemos de otra cosa. ¿Sus hijos, cómo están sus hijos? ¿Los hijos de quién? Los hijos de... hijos, pues si tampoco existen, ¿verdad? Mire, carnalita, ¿por qué mejor no borramos el tema de la family y ligamos una plática? ¿Me gusta platicar? No, pero qué mené, carnalita. A mí la plática me destorlonga. Y mire, yo puedo ligarle un tema rara, güey. Por ejemplo, mire, yo soy un chavalo que tiene 28 años. En el barrio me dicen las muchachas el griego, por el perfil. Uso muy buena garra. Los muchachos a mí me dicen tintan, porque en mí todo es música. ¿Es usted pura música? Pura música. Órale, carnalita, nomás no se mande. Pura música, no precisamente. Músico y poeta, que es distinto. Poeta de verso lírico. Yo le puedo hacer a usted un poema inmediatamente. Fijón. Plácidas marchan las rosas sobre los temas de la lelí. En la pechuga me siento un ruido y en los si quieres lo siento así. Por eso siempre que tú me miras y yo te miro, me quedo así. ¡Ay, qué gracioso! ¡Qué divertido! ¿Quiere buscarme un asiento para estar más cómoda? ¿Pero qué maneja, Agnita? ¿Sabe que no tengo más que este cajón y está muy mugroso? Pero ahí se va. Ahorita se lo arreglo. Le voy a poner su cubre asiento. Es un momentito. Sí, Dante. No importa. Cuando yo platico, en cualquier parte estoy bien sentada. ¿Y usted no se sienta? Órale, ahí se va. Sabe que yo siempre estoy bien parado donde quiera. Menos con don Apolonio. Don Apolonio. Don Apolonio. ¿Eh? Don Apolonio. ¡Qué barbaridad! Don Apolonio. ¿Qué le pasa? ¿Quién es ese Apolonio que
que tanto le asusta? Es el boss. Si viene aquí y me encuentra en la conversa con usted, me manda a volar. Ah, ¿es usted aviador? No, Jainita. Quiero digo, Diego, que si viene don Apolón y me encuentra con usted, me pone de patitas en la calle. Ah, no se preocupe. Si su patrón lo corre, búsqueme en esta dirección. Yo le daré empleo en mi casa. ¿Sabe usted de jardinería? No, no hay. ¿De carpintería? No, no es. ¿De albañilería? Tampico. ¿De cocina? Pues estudié por medio de la estafeta, pero se me perdieron las cartas. Qué lástima. Pero tampoco importa, yo veré la manera de ocuparlo. Ya sabe que se le agradece infinitamente. Y ahora dígame, ¿en qué puedo servirla? Mire, tenemos vidrios esmerilados, tenemos jarritas, tenemos botellones, hay estuatitas, muy bonitos floreros, dulces, chicles, chocolates, un espejo. Ay, precisamente quiero un espejo para este marco. Mire usted cómo quedó la luna. Oiga, sí, en cuarto menguante. ¿Verdad? Ahí le dejo el marco para que le ponga una luna llena. Buenos días, señor Tintán. Altagracia Umbra, su servidora. Buenos días, Altagracia. ¿No está el hijo de Pelayo, Bato? Si estuviera el hijo del carnal ese, no estaríamos nosotros aquí. No estaría yo. Oye, ¿qué me querías decir tú con eso de que... Ah, ¿cómo serás animal? Más claro no canta un chicken. Mira, nos vemos a las 5 en la esquina de la lechería. ¿Y ahora de qué te ríes? ¿Pues qué no te gustó? Es que estoy desesperado, no consigo chamba. ¿Y el jale de la botica? Pagan muy poco ahí. ¿Y el del juzgado? Pues no sé escribir en máquina. ¿Y el de sanidad? Corre uno peligro de enfermarse. ¿Y el de guachador nocturno? ¿De velador? Se tiene que acostar muy tarde. Mira, Marcelino, yo creo que lo que tú necesitas es trabajar las semanas que no tengan viernes. ¿Por qué no te casas con una viuda rica? Esas no duran mucho tiempo viudas, ¿qué crees? Bueno, entonces, ¿qué clase de trabajo es el que necesitas? Tú lo sabes tan bien como yo, ¿o es que ya se te olvidaron nuestros planes? Naranjas de ombligo, porque las con semilla me hacen un daño. ¡Válgame Dios! Nada más afina el audífono. ¿Qué vas a cantar? Una canción que me hizo Luisito Arcaraz. ¿Cuál Luis Arcaraz? Luis Arcaraz, el... mi broda. Oye, a mí se me hace que tú le pusiste de afeo a la yesca y te anda derrapando la chompeta. ¿Y qué, no puede uno soñar un poquito? Bueno, menos mal si es sueño. Soñar no cuesta nada. Si no cuesta nada, imagínate que estamos en un teatro muy picudo. Y que nos acompaña este orquestón. Mírame así, si necesitas lentes, pero si tú me besas, lávate bien los dientes, pues tienes el defecto de todos tus parientes. Si necesitas unos cristales, aquí te los puedo hacer, pero los dientes de tus parientes, eso no se va a poder. Si es de cristal, ven a que yo te asista. Mas si quieres marfiles, ve a ver a mi dentista. Yeah. Mira qué dientes tengo, son dientes de un artista. Yeah, man. Yes, yes. Thank you.
hacemos muchas cosas. Se ven en los espejos mujeres muy hermosas, boquitas encarnadas, caritas como rosas. Si se pudieran tan solo espejos en vez de piso poner, ¿tú te imaginas, vida de mi alma, lo que podríamos hacer? Con el cristal sabríamos muchas cosas, veríamos muchas rubias, morenas primorosas, no nos engañarían. Serían más cautelosas, serían más cautelosas. ¿Sabes qué? Es mi casa, este establecimiento es mío. ¡Más! ¡Largo! ¡Párale aquí! ¡Se le vaya! ¡Váyanse! ¡Váyanse! ¡Fuera! Bueno, ya he mejorado. Ayer rompí cuatro de un jalón. Dios bendito. Encima te piturrea la calle. Calma, galleguito. Calma. No haga corajes en ayunas. Se va a purgar. Esto no lo aguanto más. Es que nosotros... No. Eclipse total de luna. ¡Y él fue! ¡Él fue! Otra vez llorando. Bien se ve que cuentas por semanas el tiempo de tu encierro. Pero ya tengas acostumbrado. No es el encierro lo que me duele, sino su causa. Todas tenemos peores motivos que tú. Pero hay cosas en el mundo más desagradables que la vida en este reformatorio. ¿Reformatorio? ¿Quieres decir que esta casa no es un internado? ¿Internado? Es el nombre piadoso que le dan. Pero ¿cuándo has sabido de un colegio con régimen de cárcel? Es verdad. Ahora lo comprendo todo. Es horrible. Nunca lo hubiera creído de mi padre. Ya me irás contando poco a poco tu historia. ¿Poco a poco? ¿Por qué? Porque esta conversación contigo me va a costar varios días de encierro. Señorita secretaria, ordene usted, señorita directora. Le recomiendo especialmente la vigilancia de la señorita Miraflores. Su conducta no se ajusta nunca a los reglamentos de este plantel. Muy bien, señorita directora. En cuanto a nuestra interna Consuelo Fernández, un arresto de una semana a pan y agua por desobediencia grave. Perfectamente, señorita directora. Las he llamado para comunicarles que esta mañana tendremos la visita de un inspector especial que por algún tiempo se hará cargo de la educación de nuestras rebeldes y difíciles alumnas y a cuyas órdenes debemos quedar incondicionalmente. Se trata del eminente psicólogo, doctor Artemio Matalozano. ¿Y a qué hora lo tendremos aquí? Habló por teléfono hace 20 minutos. Seguramente viene ya en camino. Aquí encontrará usted la medicina para todos los males. Desde la lima atómica para rebanar cayetanos hasta el tricófero piniforme que hace crecer el pelo en 24 horas. ¿Qué digo en 24 horas? En unos cuantos minutos comenzará usted a sentir unas cosquillitas dulces que le anuncian la amable aparición del cabello. No se deje usted tomar el pelo si quiere tener ídem. ¡Quieta, pituca! Si quiere usted tener pelo, ya sabe usted que aquí está el herpicide magnífico que vende el doctor único y exclusivo, que es su seguro servidor. Ándale, haz la prueba, señor, haga la prueba. Haga usted la prueba y recuerde que encontrará siempre un aliciente en este tónico. Muchísimas gracias. ¿Quién más quiere de este maravilloso tónico? ¿Quién más quiere de este maravilloso tónico? ¿Quién más quiere de este...? Chale, carnal, yo creo que aquí vamos a tener que hacer otra cosa porque no se paran ni las mosqueteras. ¿Qué te parece si le metemos a la cantada, Marcelino? ¿Tú crees que aquí sí se junten? ¡Pero qué menea! Ayúdame aquí. Te garantizo que si cantamos y te pones gavilán, vas a ver cómo le hacemos un trafique a todos. Cuídame esto, muchacho. Cuídame a Pituca, pero con mucho cuidado. Y me cuidas también el cajón, toma. Y cuidadito con perder nada, ¿oíste? Porque si no te quito el bolillo. ¿Con cuál me arranco? Arráncate con...
Rosita Alvírez. No, no, no. Mejor Rosendo Abril. Rosendo rey de ciscador, una mordida le dio, sintiéndose ya dolida, no más 10 tiros le dio, no más 10 tiros le dio. La chula dijo a Rosendo, ¿para qué no metas las patas cuando vayas a los bailes? Nunca vendas a las gatas, nunca vendas a las gatas. Rosendo ya moribundo, a gritos se dio a entender, y le dijo a todo el mundo, yo ya no lo vuelvo a hacer, yo ya no lo vuelvo a hacer. La noche que lo mataron, Rosendo solo 6 fueron de muerte, solo 6 fueron de muerte. Ándale, chamuco, llévate a Pituca a comer a la casa. Voy, voy. ¿Cómo voy, voy? Vaya, vaya. Ahora sí se vendió el pulque, ya llegaron las medidas, píldoras, píldoras, píldoras del río Jordán para adivinar. Las usó Nostradamus, las usó Rasputín, las usó Stalin, las usaron los profetas bíblicos para adivinar todo. El primero que las prueba lo conoce todo, lo sabe todo, lo adivina todo. A ver, yo quiero probar esa píldora. Pero cómo no, señor, aquí tiene usted 2 píldoras, pruébelas usted. ¿Quién digo más? ¿Quién digo yo? ¿Quién digo yo? ¿Quién digo más? Usted, usted. Oiga, oigo, lodo. Esto es lodo. Ya comenzó a adivinar. Sí, señor, sí es lodo. Perfectamente bien. Y ahora tenemos aquí la pomada del buen samaritano, insuperable para guamazos y moretones. ¿Tiene usted un cardenal en la espalda? Pues se unta usted de esta pomada y a los 5 minutos ese cardenal no llega ni a monaguillo. ¿Tiene usted un cardenal en el muslo? ¿Cómo lo sabe? ¡Ja,
Vendedores para la solapa en forma de flor, fíjese en el chisguete que echan. ¿Ah? Pues esto. ¡Puros atómicos para hacer maldades! ¡Gases lacrimógenos mejores que los que usan los gendarmes! ¡Hacen llorar hasta a esos palos animados que se llaman suegras! ¡Polvos para estornudar de majarajá y pica pica y hasta DDT! ¡Lentes de aumento! ¡Vidrios de la ilusión para las amas de casa! A ver, ¿qué son? Son los vidrios de aumento. ¿Por qué dice que es la ilusión? Porque con esto se hace la ilusión de ver los bolillos más grandes, mire. Así, 5 centavos. Y así, 50. Lo llevo. Muy bien. Un puro atómico. Aquí lo tiene usted para todos, hay como no arrebaten. Y ahora lo mejor de lo mejor. El famoso herbicida Chicho infalible para el cabello. Unas cuantas gotas le harán crecer la mata abundantemente. El mayor descubrimiento del siglo en tónico para el cabello, hecho de pura vitamina C. Dirá usted vitamina B. Hablé perfectamente bien claro y yo sé lo que digo. Dije vitamina C. Esa vitamina no existe. Sí existe. No existe. ¡Sí existe! Seguro que no. Y si no, vamos a ver, ¿de dónde la sacan? La sacan de... el chelacayote de Chihuahua, Chinampino. Dispense usted, no lo sabía. ¿Y dice usted que hace crecer el pelo? Como bosque. Demuéstremelo. Muy sencillo. ¿Ven ustedes aquel caballero? ¿Qué notan ustedes en él? Nada, no dice nada, parece bobo. No habla de puro agradecimiento, porque ahí donde lo ven ustedes, este caballero es una demostración palpable de las virtudes de la vitamina C. Vean ustedes qué espléndida cabellera, qué mata, ¿no es verdad? Pues ahora lo verán ustedes cómo estaba ayer antes de usar mi prodigiosa vitamina C. ¡Miren! ¡Es un farsante! ¡Los está robando a ustedes! Las dos. Necesitamos usar con él las más delicadas atenciones. ¡Mi cartera! ¡Mi cartera! ¡Ningún cartera! Esta la agarro yo como indemnización por daños y perjuicios. Y para que no se ande metiendo lo que no le importa. Yo solo combatí la ignorancia diciendo la verdad. La vitamina C no existe. ¡Sí existe! ¡No existe! ¡Sí existe! ¡No existe! Ahorita le voy a demostrar que sí existe. No existe. Es la vitamina C del chichón en la chinuca, no, mire. ¡No existe! ¡Ah, sí! ¡Sí existe! ¡Vamos! ¿Dónde estoy?
vivita y coleando. Jesús, estoy herida. Pues sabe que le sacaron el molito allá afuera. ¡Oh, sangre! ¡Sangre! ¡Pronto, un médico! No es sangre, es jitomate. ¡Jitomate! ¡Qué despilfarro con lo caro que está! Pero qué atrocidad. No sabe cómo siento haberlo recibido en circunstancias tan penosas, doctor Mata. ¿Qué Mata? Lozano. Supongo que tengo el honor de hablar con el doctor Mata Lozano. El Charlie, si es doctor, de seguro que Mata Lozano. ¿Verdad, carnal? Simón Bato. ¿Bato? ¿Qué quiere decir? No comprendo. Es uno de sus apellidos. ¿Se llama usted Simón Bato? Entonces usted es... Oye, pero qué torpeza la mía. Debía haberlo supuesto. Los dos son doctores. ¿El señor es? Mi... ¿Se llama Mimi? No, es mi palero. Digo, mi secretario. Su secretario, pero también doctor, ¿verdad? ¿Silverio? Se llama Silverio. Nogales. ¿Silverio Nogales? ¡Ay, qué nombre tan extravagante! Pero qué tontería he dicho, ¿verdad? Simón. Sí, ya oí hace un momento que también se llama Simón. Pero siéntense, háganme favor de sentarse y con permiso de ustedes voy a limpiarme un poco, que estoy hecha un asco. Mira, Marcelillo, yo creo que estas petarrillas están medio zapadillas. Mejor vámonos borrando de aquí. ¿Qué no? Espera, espera. ¿Por qué no se sienta, doctor Mata Lozano? ¿Doctor qué? Sí, doctor. La señorita lo conoce. Su fama ha llegado hasta ella. ¿Usted ha oído hablar de mí? Naturalmente. Su extraordinario prestigio médico es conocido de todas nosotras. Claro, doctor. ¿Quién no conoce las obras del famoso autor de... Solo es bruto el que no comprende? Un título muy apropiado. Probablemente su último libro, ¿verdad? Señorita secretaria, prepare usted a las alumnas para el recibimiento de los señores doctores. Enseguida, señorita directora. ¿Me permite sus documentos, doctor Mata? Mis documentos, ¿a poco sale con qué hora yo tengo documentos? Sí, mera cuestión de fórmula, ¿sabe usted? No sé nada. Simplemente necesito conocer los documentos que acreditan su personalidad para poner el internado en sus manos. Ah, sí, en mis manos. Y dice que quiere los documentos. Como si dijéramos las credenciales. ¿No recuerda usted dónde puso esos papeles, doctor? Oiga, no, mi querido don Nogales. Creo que los dejé en la cartera. ¿La cartera? ¿La cartera? Pero si usted traía la cartera, doctor Mata. ¿Yo? ¡Chale, vato! Pues si está allá. Mi colega es un poquito distraído. Aquí tiene usted la cartera con los documentos. No falta ninguno. Puede echarles una contadita. Solo necesito los documentos credenciales. Pues sírvase por su propia mano. Gracias por la confianza. Es usted muy amable. Si no sucede un milagro, prepárate a correr. Mejor vámonos a borrar de este chante, Marcelito. Vi por derecho que no me laica. Aquí está su carta credencial. Oye, esto es cosa de saurinos. Mejor vamos. Yo creo que te confunden con alguien. Aprovechate. A lo mejor encontramos aquí fonda para varias semanas. Perfecto. Todo perfecto, doctor Mata Lozano. Su credencial es amplísima. Desde este momento estoy incondicionalmente a sus órdenes. ¿Cuáles son sus disposiciones? Mis disposiciones son... para el canto y para el topillo. Más para el topillo que para el canto. No, más para el canto que para el topillo. La música me trae de la Garza Gamarra. No comprendo, señor doctor. Mi colega, que es un gran músico y un gran poeta, se refería a la música curativa. Sí, ya la hemos ensayado sin ningún provecho. Pues yo creo que por lo pronto un poquito de música moderna no nos caería mal. Un boogie nos vendría al pelo, no agraviando a los que en paz descansen. Una musiquita de ese de... ¿Cree usted que eso da resultado con nuestras pupilas? Pero qué mené. Nomás mucha pupila con nuestras pupilas y ya verá. Ya verá. ¿Y qué edad tienen las niñas? Ninguna pasa de los 20 años. Mejor que no pasen. Así se quedan todas... ¿Y de físico qué tal están? ¿Bonitas? Desgraciadamente casi todas. Pues su avena y su arrocito con leche. ¿Es necesaria esa dieta?
Nomás en las varañas, en el desayuno. En la noche necesitan algo más fuerte, más sustancioso. Si él está en todo, no se le escapa nada. Ya me voy dando cuenta. ¿Documentos, doctor Nogales? ¿Mis qué dijo usted? Bueno, que con los míos no les basta a mí. Sí, perdón, pero como el patronato no me advirtió que traería secretario... Pues sépase usted que tengo no nada más este, tengo varios. Este que vale por dos y dos que valen por este. Give me my walletota. Aquí la tiene, señor inspector. Yo personalmente le haré su nombramiento mañana, aunque sus méritos lo nombran por sí solo. Es un gran universitario. Seguramente. Yo también pasé por la universidad. ¿Pasó? Pasó, pero nunca entró. ¿Cómo? Le digo que nunca entró en sospechas infundadas como usted. Perdón, no quise ofenderle. Desde este momento ustedes mandan aquí y yo soy una humilde servidora. Eso es hablar razonablemente. ¿Cómo le va? Toma, muchacho, pon eso ahí para que te vayas acostumbrando. ¿Qué dispone usted, doctor Mata? Pues por lo pronto dispongo que vayamos a conocer a nuestras pupilas. Precisamente iba a proponérselo. Hace ya un rato que están esperando en el jardín. Magnífico. Wonderful. Super duper. ¿Mamois? Vamos. Mangos, duraznos, guayabas y melocotones. ¿Cómo? Naranjas agrias. ¿Qué? Digo que estaba pensando en la dieta más adecuada para nuestras alumnas. Así es él. Sí, ya lo veo. ¿No hay clases? No, señor. ¿Y alegría? Sí, señor. ¿Geografía? No, señor. ¿Pero hay rumba? Sí, señor. ¿No hay gimnasia? No, señor. ¿Pero hay conga? Sí, señor. ¿No hay postura? No, señor. Muchas gracias, profesor. Come in, please. Gaviota. Daremos entre mi secre y yo, mas tengan cuidado con este panzón que siempre aprovecha cualquier ocasión. Yo toco la guitarra, pero también toca el tambor. Él toca todo lo que puede, pero aquí yo soy el profesor. Ya verán, ya verán, mis jainicas que bien van a estar, al jugar y al bailar, lo entrenadas que van a quedar. Orlirolohi, 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 orlirolohi. No crean que está loco, estoy un poco más. Lo dijo su mami que no puede ser. Yo creo que mi mami lo dijo al revés.
Soy músico y poeta, más loco no lo es. Si quieren saber mi locura, esta noche aquí estoy a las 3. Ya verán, ya verán, cuántas cosas les voy a enseñar. El francés, el inglés, el pachuco y también alemán. Yo enseño el trabalenguas e historia universal. Yo enseño, tú enseñas la panza carnal, pero no te enseño a ser animal. Los verbos yo manejo siempre al anochecer. Si quieren echar una apuesta, a la 1, a las 2 y a las 3. ¿Qué pasó? Vamos ahí. ¿Hasta qué hora vamos a empezar? Cálmate, ya verás la mojada que vas a llevar. Yo tengo frío, salgo del río, aquí me respiro, ya me amo. ¿No le parecen muy extraños los nuevos métodos psicoterapéuticos del señor inspector? Ay, a mí me parecen divertidísimos, ¿verdad? Extraordinario, señorita directora. Convénzase, señorita secretaria. Es único en el mundo el señor doctor Matalozano. No hay en el mundo más doctor Matalozano que yo. Yo soy el doctor Matalozano. Hace una semana que vivo pidiéndole un documento que lo compruebe. Y hace una semana que no quiere comunicarse por teléfono con el internado femenino de readaptación. Entonces tendrá todos los informes que quiera y le pagaré todas las multas que no le debo. ¡Caramba! Bien, voy a hacer la prueba. Pero como me tome el pelo... ¿Cuál pelo? ¿Cuál pelo? Como me tome el pelo, lo mando a encerrar a mis cuartos. ¿Bueno? ¿Sí? ¿Internado femenino de readaptación? ¿El doctor Matalozano? Naturalmente, hace una semana que está aquí. No, no es necesario que le hable. Era solamente para enviarle allá su correspondencia. ¡Metan a este hombre en la camioneta y llévenselo a mis cuartos! ¡Está loco! ¡Loco de remate! ¡No estoy loco! ¡Yo soy el doctor Matalozano! ¿Y el doctor Matalozano que está en el internado, quién es? ¡Ese loco no soy yo! ¡Se lo juro! ¡Sí! ¡Claro! ¡Ese no es usted! ¡Llévenselo! ¡Llévenselo de aquí! ¡Yo soy el doctor Matalozano! ¡El otro doctor Matalozano es un impostor! Y ahora vamos a hablar de la música. ¿Está suave? Sí. Bueno, hay música. Hay música de organito. Hay música, sí, de organito, hay música de violín, hay música de lira, o sea, es la de guitarra, hay música de mariachi, hay música guapanga, o sea, la guapanguera, diferentes músicas, hay la música de nicolarium, o sea, la de tragadientes, hay la música de viento, o sea, es la de trompetilla, todo el bonche de esta música hace lo que es la música. La música es... ¿qué es la música? La música es el arte de combinar los sonidos de la voz humana o de los instrumentos. ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Perfectamente bien contestado! Aquí tiene 50 pesos. ¿Los toma o los deja? Los tomo, profesor. Ay, carnalita. Si los tuviera, el que los tomaba era otro.
Estaba yo hablando en sentido figuerucho. Dígame usted, ¿decía que la música era el arte de afinar los sonidos de los instrumentos humanos? No, profesor. Yo no he dicho esa tontería. No, ni la diga. Siéntese. No vaya a decir tal cosa. ¿En qué consiste que lo manden a uno con la música a otro laredo? Pues serán como usted, profe. ¿Y cómo ero yo? Pura música celestial. Silencio, niñas, silencio. Tengan la amabilidad de silencio. ¡Silencio! ¿De blanca o de negra? Usted se me borra inmediatamente de la clase. No sea malito, profe. Allá afuera no se puede uno divertir. Está suave. Mejor será que doblemos la hoja. A todo meter. Mejor que el mango en conserva. ¿Cómo? No, naranjas agrias. ¿De qué estábamos hablando? ¡Salud, profe! Gracias, chata. De nada, profe. Con permiso, chata. Pase, profe. Ahí voy, no, chata. Estábamos hablando de la música. En la música hay bemoles, hay calderones, hay corcheas y semi o casi corcheas. Hay fusas, difusas, semifusas y confusas. ¿Usted qué opina de eso? Es muy confusa su explicación, profe. Silencio. Sit down. Estaba yo diciendo que mi explicación era muy confusa. No, eso no lo dije yo, eso lo dijo usted. ¿Yo, profe? Sí, usted, profe. Bueno, profe. Bueno. Decía yo... ¿De qué estábamos hablando? De música, profesor. De música, güerita. Muchas gracias, güerita. Güerota. ¿Mexicana? Del norte, profe, para servir a usted. Julieta Erickson. Julieta Erickson, ¿eh? ¿Y qué número? Es mi apellido, profesor. ¿Su apellido? Esto es, dispénseme. Siéntese, tenga la bondad, siéntese. Ándele, siéntese. ¿Y tú qué haciendo aquí, muchacho, eh? Ándele, váyase a la huerta a comprar peras. Silencio, niñas. Retachándonos a nuestro punto, la música se divide en tiempos. En tiempos... Haga caso, niña, haga caso. En tiempo de conga, en tiempo de rumba, en tiempo de danzón, en tiempo de... ¡Ey, dispense, profe! Usted ya es tiempo de que se componga. Señorita Miraflores, dígame, ¿usted conoce el origen del vals? El vals es un baile de origen alemán. No, el vals es de origen casatorio. Lo inventó un carnalito que estaba poco goofy. Estaba cazando un pajarito tuit, tuit. Y como ya le jumeaba y no podía agarrarlo, entonces agarró una escopeta, se puso a cazarlo y le dijo... El origen del tango. Pero qué mené, carnalita. Me canso, carnalita, de aires buenos. ¿Qué digo, de Buenos Aires? El tango lo inventó un gaucho que se robó unos caballos. Y luego, cuando se vio ocupado en una casa por la policía, no hallaba la salida. Fíjate cómo se inventó el tango, che. Chihuahua. Thank you.
ganso, dijo un buey manso. El jarabe lo inventó este Tetlepanquetzal. ¿Qué te parece, eh? Tetlepanquetzal, que era rey de Tlacopan, cuando le quemaron los pies a Cuauhtémoc. Por eso es un baile de machos. ¡Ay! Y cuando le llegaba la lumbre a los aparejos, se le soltaba a los soldadotes de Hernán Cortés y se ponía a brincar así, al alba. Inventó una negrita que andaba ahí en Cuba, tú sabes, arriba de un pretil de una azotea, y ya se caía, y ya se ponía, y le quitaba, y le hacía, y andaba chupando un limón, y cada tres pasos le daba un chupetón, tú sabes, hacía una, dos, tres, uno, dos, tres. Ahora usted explica cómo inventar el boogie boogie. Con un gusto indescifrable en la pechuga, primita. ¿Sabe que el boogie lo inventó un carnaval que andaba poco pistolero, de poco pisto, y como andaba retebriaguillo, se tragó el tapón de la botella y le jurguneaba aquí en la bodega de un laredo para otro y empezó... Guáchelo efectivamente, fíjese. Un mes para que se cumpla el plazo que me da dueño de la fortuna de mi difunto hermano. Creo que ya podemos brindar por nuestro éxito, licenciado Cifuentes. Así lo creo yo, don Maximiliano. Salud. Salud. Sin embargo, a veces me preocupa el largo silencio del doctor Matalozano. Le recomendé muy especialmente que solo por motivos muy graves se comunicara con nosotros. Es mejor no mezclar nuestros nombres en este asunto. Es usted muy astuto, licenciado. Ahora puedo confesarle que por varias noches perdí el sueño pensando que algo anormal sucedía en el internado. Pues desde hoy tenga la seguridad de que en él reina la tranquilidad más completa y de que su sobrina Mercedes está perfectamente vigilada. Bonita.
como aquellos juguetes que yo tuve en los días infantiles de ayer. Bonita como el beso robado, como el llanto llorado por un hondo placer. La sinceridad de tu espejo fiel puso vanidad en ti. Sabes mi ansiedad y haces un placer de las penas que tu orgullo forja para mí. Bonita, haz pedazos tu espejo para ver si así dejo de sufrir tu altivez. Sinceridad de tu espejo fiel puso vanidad en ti. Sabes mi ansiedad y haces un placer de las penas que tu orgullo forja para mí. Bonita, haz pedazos tu espejo para ver si así dejo de sufrir tu altivez. Directora, ¿qué sucede? Es monstruoso, horrible, espantoso. ¡Mire usted! Pues no me parece tan feo, los hay mucho peor parecido. Pero no comprende usted. Se trata de él. ¡Es pa! ¡Pa! ¡Papá! ¿Papá de quién? ¡Pavoroso, quise decir! ¿No ve usted que eso es un libro? Usted ha bebido, señorita secretaria. Sí, y del amargo licor de la burla, porque este libro es... ¡Acabe usted! De don Artemio Mata Lozano. Entonces, ¿este retrato? El retrato del verdadero doctor. Sí, ¿eh? Pues no sabe ese farsante lo que le espera. ¿Delegación de Miscuac? Doctor, hace media hora que se ha quedado mudo. ¿Es que no tiene nada que contarme? Al contrario, tengo algo muy importante que decirle. ¿De usted? De los dos. Bueno, comience. ¿Qué pasó? Sabe que no es tan fácil cuando se trata de una confesión penosa. ¿Muy íntima? Bastante. ¿Relativa a sus sentimientos? En parte sí, porque de su respuesta dependen muchas cosas para mí. Mercedes, yo... ¿Usted qué? Yo no sé cómo empezar. Se me hace un nudo en la garganta. Y no es la corbata. Siento una pena tan horrible, tan atroz. Válgame Dios. ¿Tan malo es lo que tiene que decirme?
según como quiera tomarlo. Bueno, acabe de una vez. Bien. 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 Mercedes, yo no soy lo que parezco. Yo soy... ¡Señor! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Todavía nada, pero va a pasar y algo muy gordo. Ah, entonces ya sé, ¿vas a pasar tú? No hagas chistes, se trata de algo muy serio. Verdaderamente terrible. Espantoso, no tenemos un minuto que perder. ¿De qué se trata? No hay tiempo para explicaciones, vámonos, carnal. Tienen que huir inmediatamente. ¿Huir? ¿Por qué? Casi nada, porque viene la policía. De un momento a otro, oyó la directora hablar por teléfono a la delegación. Ha descubierto algo terrible de ustedes. Y allí está paradita en el zaguán esperando que llegue la jura. Entonces, ya se nos cayó el teatrito, vámonos, Marcelo. Ahora sí vas a tener que trabajar con UNESCO. ¿Con UNESCO? Sí, con una escoba, porque aquí se nos acabó la frita. ¡Vámonos! Por favor, explíquese. ¿Qué tiene que ver la policía en todo esto? Pues verá usted. ¿Dónde está ese hombre? Hace un momento estaba en el jardín. ¿Cuántas puertas hay? Dos. Este es Aguán y la verja. Usted, vigila el zaguán. Está bien, jefe. Síganme. Vaya, ma. Ahí vienen. ¿Ahora qué hacemos? Escóndanse debajo de la banca. Nosotras procuraremos despistarlos. Ándale, usted gordito, a ver cómo le hace. Tú primero. No, tú. No, tú primero. Siéntete, tú primero. Ese bandido. ¿Cuál bandido? Ese monstruo. Ese impostor que se hace pasar por el doctor Natalozano. ¿El doctor? Pero, Jesús, ¿el doctor? Pero es posible que el doctor... Sí, señorita. Y si lo ha visto, díganos dónde está. ¿En el hall? Lo vi entrar hace apenas unos segundos. Ya se fueron. ¡Órale! ¡Ay, qué cosa! ¿Y ahora? Pronto, huyan. ¿Por dónde? Por la barda. Por este lado. ¡Vamos! Por acá. Ven. Vamos. Es que... Gorda, vente por el centro. Primero me subo yo y luego te ayudo. No, mejor al revés. ¿Primero tú? ¿Y yo? Ándale, pues. ¿Ya? No, 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 no. Primero yo y luego tú. Bueno, ayúdame. ¡Vamos! ¡Mónica! ¡Que nos agarren! ¡Ayúdame! ¡Ahí voy! ¡Ahora! ¡Dame la mano! ¡Espérame! ¡Árale! ¡Ay! ¿Para qué estás tan gordo, desgraciado? ¡Ya deja de estar chillando! ¡Bájate! ¡No puedo subirte! ¡Bájate! ¡Me ayudas y luego yo te ayudo a ti! ¡Ay! ¡Yo te... ¡Ya! ¡Mónica! ¡Que nos agarran! ¡Moriste! ¡Me lo mando! ¡Allá! ¡Al otro extremo del jardín! ¡Señorita! ¡Óigame, señorita! ¡Óigame! ¿Qué pasó, señorita? ¡Quítense de aquí!
edad, señorita directora. Gracias. Puede retirarse. ¿Me permite usted una sugestión? Diga. No estaría de más que vigiláramos también la calle. ¿Con qué objeto? Con el de evitar una posible escapatoria. Aparte de agorera, es usted demasiado pesimista, señorita secretaria. Supongo que los últimos hechos ocurridos justifican un poco mi actitud. Pero, en fin, no he dicho nada. Buenas noches. Ánimo, Mercedes. Estoy segura de que lograrás escapar. ¿No tienes miedo? No, me descolgaría de un séptimo piso con tal de salir de esta maldita casa y saber la verdad de todo. Pues apúrate, porque dentro de 10 minutos empieza la primera ronda. Vamos. ¿A usted le toca la primera ronda? Sí, señorita directora. Comiéncela en este momento. Vayan las dos. A la orden, señorita directora. Muchachas, ayúdenos a arrancar la puerta. Abra usted. O mejor abran. La que se me raje aquí le rompo la cara. Vamos a empujar. ¡Pronto! ¡Rápido! Si se escapa una sola linterna, se les acaba todo el cuerpo. Usted, a vigilar la calle. Y usted también. Muy nervioso, don Maximiliano. En 10 días que faltan para que se cumpla el plazo del testamento, ya no puede suceder nada peligroso. No es fácil encontrar un marido en 10 días que faltan, ¿no le parece? Pero siempre puede ocurrir algo extraordinario. Además, existe ahora una tercera persona que conoce nuestro secreto. Si se refiere usted al doctor Matalozano, pierda cuidado. El estado de su razón no es muy satisfactorio. Desde que salió del manicomio, vive dudando de si es o no realmente el doctor Matalozano. Sí. Habla él personalmente. ¿Qué le pasa, don Maximiliano? Mercedes escapó del internado. ¿Mercedes? Bien, se trata simplemente de un incidente más en la partida. Un incidente que puede ser nuestra perdición. Si procedemos con energía, no. Y cuando están de por medio varios millones, bien vale la pena de ensayarlo todo. ¿Tiene usted llave de la casa de doña Altagracia? Sí. ¿Para qué quiere saberlo? Porque su sobrina Mercedes solo puede estar ahí. Si procedemos con rapidez, todavía tenemos ganada la partida. ¿Qué es lo que se propone? Eliminar a su sobrina por el tiempo que sea necesario. ¿Un rapto? No use usted palabras inadecuadas, don Maximiliano. Y ahora nuestro asunto. Apenas tenemos tiempo para prepararlo todo. Antes de la medianoche tenemos que estar en casa de doña Altagracia Hunda. ¿Y dices que ese doctor Matalozano es un hombre muy guapo? No, tía. Yo solo dije que era un hombre simpático. ¡Ay, qué romántico! A ver, cuéntamelo, cuéntamelo todo otra vez. Por favor, tía. No voy a pasarme toda la noche repitiéndote lo que ya te he contado varias veces. Por mi parte, no hay inconveniente. Ya sabes lo que me encanta platicar. Pero ¿no te das cuenta que detrás de todo lo que te he contado hay una horrible intriga en la que está mezclado mi tío? No lo creo. Maximiliano es demasiado tonto para inventar situaciones tan interesantes. Por vida tuya, tía. Comprende que estamos corriendo un verdadero peligro. Que somos dos mujeres desamparadas en una casa solitaria, en donde puede entrar cualquiera que se lo proponga. Que yo he sido engañada por mi tío, no sé por qué oscuros motivos. Y que he vivido muchos meses, no en un internado como se me dijo, sino en un lugar muy parecido a una cárcel. Además, presiento que esta noche hay algo que nos amenaza. Maravilloso.
Sería maravilloso y perfecto si, como en las novelas, alguien viniera ahora en nuestra ayuda. ¿A quién, Marcelo? A ver si pega. A ver si nos metemos en otro lío. Ya estaría de Diógenes. ¿Quién puede ser a estas horas? Tú nunca recibes visitas, tía. Será algún nuevo sirviente. Puse un anuncio en el periódico. Pero no vendría tan tarde. Ay, siempre llegan en la hora más inoportuna. Ay, si fueran los raptores. Bueno, voy a abrir. Antes pregunta quién es. Está bien, te daré gusto. ¿Quién es? Yo, doña Suegracia. ¿Quién es yo? El empleado de la cristalería, la luna enamorada. ¿Ya no te acuerdas? Me di una tarjeta. ¡Sí! ¡Cómo no! ¡Pase! ¡Pase usted! ¿Cómo le va, eh? Este es mi carnal. Siempre andamos por el mismo riel y pensé que la tarjeta nos serviría a los dos. Mi chita. ¿Usted? ¿Se conocen? Era el doctor Matalozano. Entonces usted es... Yo era el doctor Silverio Nogal. Pues maravilloso, estupendo. Ahora sí que no corremos peligro. Cuando lleguen los bandidos, ustedes nos defienden y nos salvan. ¿Cuando lleguen los qué? No haga caso. Mi tía tiene demasiada imaginación. Venga conmigo. Necesito hablar con usted. Y usted venga conmigo, doctor Silverio. Tiene que contarme otra vez todo lo que sucedió en el internado. Siento que me arde la cara de vergüenza cada vez que estoy cerca de usted, Mechita. ¿Por qué? Nunca fuimos tan felices en el internado como cuando usted lo dirigió. Aquí, siéntese aquí conmigo. Y ahora ya pueden venir todos los bandidos del mundo. ¿Bandidos? ¿Cuáles bandidos? Lee muchas novelas, ¿verdad? Sí, pero hay algo de cierto en lo que dice. Temo yo un posible asalto a esta casa. Y sería maravilloso, ¿verdad? ¿Qué? Que los bandidos vinieran ya en camino en estos momentos. Ustedes corten el hilo del teléfono. Nosotros nos quedaremos aquí vigilando. ¿Y ahora qué? Las 12 y 15 minutos. Todavía tenemos que esperar. Así nos aseguramos de que no ha sido avisada la policía y podemos dar el golpe a la hora más conveniente. Y ahora ya saben ustedes toda mi historia. ¿Y por qué temo que puedan asaltarnos en esta casa? Bueno, ¿y qué teje-maneje es el que se trae su tío? Eso es lo que no alcanzo a comprender. Bueno, creo que ha llegado la hora de irnos a descansar. Ay, si no hay otro remedio, ¿qué le vamos a hacer? Pero eso sí, yo no me quedo sin leer mi novela. Voy a la biblioteca por una. No te molestes. Iré yo. ¿Me acompaña usted? Y yo por usted voy hasta el fin del mundo, Mechita. Monja casada, virgen y peatona. ¿Qué es esto? ¿El mendigo de San Ángel? ¡Qué malditas sean las petarras! El Quijote de la Mancha, que lo desmanchen. Un testamento extraño. Testamento extraño. ¡Ah, chispas! ¿Qué le pasa? ¡Ay, ay, ay! Un testamento. Y es el de mi padre. ¿Interesada, Mercedes? Ahora comprendo el teje-maneje de su tillito. Quería quedarse con sus centavitos, los millones. Sí,
Nunca pensé que pudiera ser tan infame. ¿Infame quién? ¿Qué es lo que pasa? Quiero saber, por favor. No hay otro remedio. Tengo que denunciarlo a la policía. Perfectamente bien hecho, Mechita. Que lo rapen y que lo pongan a hacer talacha. Marcelo, comunícate inmediatamente con la jefatura de policía. ¿Con la jefatura de policía? ¿Yo? ¿Tú? Ándale, si tienes miedo, te pones al alma y lo disfrazas. Ahí está el teléfono. Ándale, córrele, ándale, ándale. Voy, voy. Un documento misterioso. Un tío raptor. La danza de los millones. La policía que llega y yo sin saber nada. Por favor, Merceditas, ten piedad de tu tía. Calma, tía. Entérate por tu cuenta. Aquí tienes la explicación. Por Dios, tía. No contesta el teléfono, parece descompuesto. Yo creo mocharon la hebra del audífono. Ay, como en las mejores novelas. Gracias, Dios mío. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues yo, con el permiso de ustedes, me voy a dormir a mi casa porque me hacen mucho daño las desveladas. No. Ustedes se quedan aquí para hacernos compañía y defendernos si asaltan la casa. No, tía. No debemos comprometer a los señores. Mire, Mechita, yo por usted soy capaz de jugar fútbol con la bomba atómica. Váyanse a dormir tranquilas que nosotros echaremos pantalla aquí y vigilaremos. Gracias, muchas gracias. Acepto y me retiro. Esta noche voy a dormir como nunca. ¿Vienes conmigo, Mercedita? Sí, tía. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. ¿Para qué te comprometiste? Vámonos antes que nos metamos en otro lío. ¿A poco tienes miedo? ¿A poco tú no? ¿Miedo yo? ¡Estás loco! Mira, Marcelino, yo me doy en la torre con cualquier macho y en cualquier terreno, así como lo oyes. ¿Para qué crees que es entonces la fibra? Vámonos, Tintán. Antes de que nos suenen, yo sé lo que te digo. Me quedo, ¿oíste? Tú vigilas mientras yo duermo. Y si hay alguna novedad, inmediatamente, con toda confianza, a ver cómo te las arreglas, porque yo pienso seguir durmiendo.
oíste, carnal? Y que algo parecido a un grito de mujer. ¡No te vayas! ¡No te quedes! Get the fuck out of here.
No sabe cuánto le agradezco su ayuda. Venga a descansar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Mercedito. No sabe cómo se lo agradezco. Y ahora que ya está todo arreglado, tengo que retirarme. ¿Se va usted? ¿Por qué? Porque es muy difícil de decirlo. Yo llegué a esta casa de casualidad. Nunca pensé encontrarla aquí. Después me enteré de que es usted muy rica y nada más. Germán Ríos, para servirle a usted. Adiós. No, Germán. Tú no te vas ahora. Tengo que irme, Merceditas. No, tú te quedas aquí conmigo. No puedo. Sí puedes, Germán. No puedo, Mercedes. Sí, Germán. No, Mercedes. Sí, anda. No. Sí. No. Sí. No. ¿No? Sí. Qué romántico. Parece el final de una película. Te quedas, ¿verdad? No. Me quedo, Mechita. Thank you.